Ya despervo, linde morfo. Ya des κατά κρυαυρίσεις το περιβόλι μας. Acrópolis es una palabra griega compuesta por acro, que significa montaña, y polis, ciudad. Es por tanto la ciudad construida en la cima de una montaña, con un claro objetivo defensivo. La Acrópolis de Atenas se yergue a 150 metros sobre el nivel del mar y ocupa una superficie de 3 hectáreas. Esta enorme meseta caliza solo es accesible por su lado orientado hacia el oeste. Aquí el arquitecto Mensicles construyó en el año 437 una entrada monumental llamada los Propileos. Estos tienen una fachada construida en mármol pantélico, de estilo dórico, con 6 columnas. En el interior, otras tantas, esta vez de estilo jónico, soportan el techo. Una vez que atravesamos los Propileos y a nuestra derecha tenemos el pequeño templo dedicado a Atenea Áptera. Se trata de un templo de estilo jónico realizado en mármol pantélico por el arquitecto Calícrates en el siglo VI a.C. Aquí se veneraba una estatua de Atenea como diosa de la victoria. Era una antigua imagen de madera que no tenía las típicas alas, de ahí el nombre de Atenea Áptera, o sea, Atenea sin alas. En el friso están representados Atenea, Zeus y Poseidón, ayudando a los atenienses. Seguimos avanzando. Ahora, a la izquierda, se levanta el templo llamado el Erecteion. Las obras del mismo se iniciaron en el año 421 y se terminaron en el 406 a.C. En el lado sur se levanta el famoso pórtico de las Corai, o doncellas. Se trata de 6 estatuas de muchachas jóvenes ataviadas con túnicas largas que soportan el arquitrabe. En su lado norte se levanta una pronaos con 6 columnas jónicas que sujetan un techo de casetones. En el interior se veneraba una roca en la que, según dicen, Poseidón había dejado la marca de su tridente.
y en el centro, destacando soberbio, el templo dedicado a Atenea Paternos, o sea, Atenea la Virgen. Fue construido enteramente en mármol pentélico. Es de estilo dórico. La galería exterior cuenta con 46 columnas de 10 metros de altura. Su techo estaba cubierto con azulejos de mármol de la isla de Paros. Su planta rectangular, y en una nave central se levantaba la estatua de Atenea Paternos, obra de Fidias. Estaba fabricada en oro y marfil y con su pedestal medía 15 metros de alto. Ya despervo, ya despervo, linemorfo. Ya des κατάκρια βρύσεις το περιβόλημα.